Vamos, Samudio, vamos todavía. Claro, lo que pasa es que hay un doble discurso. Un doble discurso donde no se arregla ni con los patrones, ni con los gobiernos, el gremio de los trabajadores. Pero aparentemente manda más el gremio que el ejecutivo en este momento. Claro, lo que plantea la compañera, digamos, sí. Compañero, que hay un doble discurso. El compañero hace muchos años tiene un discurso, digamos, ante las cámaras. Un discurso de revolucionario. Exacto. Que el arte no se vende, pero sin embargo no ha tenido ningún empacho en tampoco en sentarse con los gobiernos de la Alianza, con los gobiernos del PJ, lo que fuera, a negociar a espaldas de los trabajadores. Entonces, viste.